Good afternoon, Loida. Hello. Do you listen to me, Loida? Yes. But if you activate your microphone so we can test our sound, please. Okay. Yes. Okay, great, excellent. Now I'm going to, okay, hold it. I'm verifying and I'm testing. Okay, great. Here we go. And let me see. Okay, everything is okay over here. Here we go. Okay, Loida, tell me, how are you? ¿Cómo está? ¿Cómo ha Bien, estado? Ay, bien. por aquí extrañándolos. Cuénteme, ¿cómo le ha ido en la plataforma de aprendizaje? ¿Cuántas secciones ha terminado hasta este momento? Ya las terminó todas. ¡Wow! Y ya. Cuénteme, ¿hasta qué sección llegó? A la 3, los exámenes hice. Ah, perfecto. Excelente, la felicito. Ya va al día Gracias. entonces, ¿verdad? Y Entonces, recuerde que lo más que usted pueda adelantar, ¿verdad? No hay ningún problema. Está perfecto. bye. Recuerde que es a escuchar los ejercicios, ¿verdad? Lo más que pueda, Ajá. porque acá es práctica, ¿verdad? Para hablar, hablar, hablar. Y como ahí está la explicación, y también tienen el closed caption en español, ¿verdad? Para que Ajá. no se pierdan. Muy bien, excelente. Vamos a esperar a ver si se unen otros compañeros más para que demos inicio. Ayer no trabajaron, ¿o sí trabajó usted? No, ayer no, estábamos de descanso. Ay, qué fabuloso, muy bien. Sí. Entonces sí, han tenido tiempo. La otra semana sí vamos a tener unos días seguidos, ¿verdad? De clase. Sí, 2 días creo que nos toca. Sí, vamos a verificar acá. Sí, el lunes y el martes. Ajá, 2 días. El lunes 8 y el martes 9 vamos a tener clases, ¿sí? Esta semana solamente vamos a tener Solo esta ahora. semana de clases, sí, correcto. Y cuénteme, ¿algún ejercicio que le haya dado problema en la plataforma o todo estuvo conveniente? Fíjese que me había equivocado en dos donde decía plural. Ajá. Según yo era I am y no Ajá. era we are, como Sí, decía plural, va. sí, porque, ajá, plural, porque recuerde que I es solo yo, ¿verdad? Singular, Ajá, uno. sí. Y, ajá, we ya es la primera persona de plural, así como les explicaba la primera vez, ¿sí? Ajá. Que nos reunimos, ¿verdad? Que con los pronombres personales. Pero recuerde también que you cumple una doble función de singular y de plural. Acá le explico para que vayamos, ¿verdad? Recordando, porque esto es de estar constantemente recordando y repasando. Entonces Porque tenemos se me acá. hace vida. Sí, correcto. Entonces tenemos I, que es la primera persona de singular, como les dije. You es la segunda persona de singular. Y luego tenemos he, she, it, que son tercera persona de singular. Luego vamos al plural. En el plural está incluido usted y yo, quiere decir nosotros. Entonces somos we, ¿sí? Y luego tenemos they, que es la tercera persona de singular donde no va incluida ni usted ni yo. Pero tenemos otro, ¿verdad? En el cual yo no voy incluida, pero todos ustedes sí. Sería you. Yo. Ustedes. Entonces, recordemos que el contexto de la oración nos va a indicar si you está siendo usado como singular o como plural. Ejemplo, yo le digo a usted, you are my student. Ese es singular porque mire, acá el nombre o sustantivo no lleva ninguna S, ¿se acuerdo? Sin Sí. embargo, si yo le digo, ya tengo tres estudiantes acá, you are my students. ¿Sí? Ustedes son mis estudiantes. Fíjese que acá en students es el nombre o sustantivo. Les he agregado una letra S porque es plural. Entonces tenemos que ubicarnos porque mire la conjugación del verbo to be es are y are. Y el posesivo es my, ¿verdad? My. Entonces debemos prestarle especial cuidado a esto, ¿sí?
Y usualmente cuando nos preguntan con you puede ser we, okay, or I, pero dependiendo del contexto. Y ahí fue donde tuvo usted la pequeña equivocación, ¿verdad? Sí, Sí. ahí me había confundido. Pero lo corrigió, ¿verdad? Y ya no Sí. hubo mayor problema, ¿sí? No, ya estuvo. Ah, ok, muy bien, perfecto. Ahí, entonces vamos a dejar de compartir, vamos a borrar acá, porque era como un repaso general. Hello class, welcome everyone. I am so glad that you are here. Yesenia Patricia, welcome. Good afternoon. Beatriz Elizabeth, Flor, hello Flor, Josué Ernesto, and Loida. Listen, it is exactly the time to get started. Es exactamente y justo el tiempo para iniciar. Estábamos hablando con Loida sobre el desempeño y los ejercicios de ustedes en la plataforma. Loida ya. La unidad 3 ya le dijo hello, bye bye, ¿verdad? Ya la terminó. ¿Y ustedes, chicos, cómo van con su trabajo en la plataforma? Josué, Yesenia, Beatriz, Flor, ¿cuáles unidades han Yo terminado? Sí, ya los. hice la 4 ya también. ¡Excelente! Ok. Excelente, excelente. Sí, porque recuerden, le comentaba a Loida que la próxima semana vamos a tener dos clases seguidas, ¿verdad? Lunes y martes, ¿sí? Y ya solo nos quedaría una semana para que terminemos, ¿de acuerdo? Ok, congratulations, Josué Ernesto and Flor. Flor, cuéntenos cómo ha estado su trabajo en la plataforma. El 3 sí ya lo terminé. Creo que Flor está teniendo problemitas con la conexión, pero le. Que ya terminó la sección 3, ¿verdad? Habría que esperar si ya terminó con el examen también de la unidad 3. Yesenia, ¿qué tal? Yo ¿Cómo estoy en la 4, empezando la 4. va? ¡Wow! Ya casi todos van por lo mismo. ¡Excelente! ¡Hurray for all of you guys! Ok, muy bien. Y Beatriz Elizabeth, hello, Beatriz. Hola, nos escucha Beatriz, Elizabeth Pérez de Nobles. Hola, hola. Beatriz, Elizabeth, probemos el audio, probemos el audio. Hola, Beatriz. Hello, José Ricardo. Welcome. Bienvenido a la clase, José Ricardo. ¿Cómo vamos con la plataforma, José Ricardo? Ya terminó hasta la unidad 5, Ricardo. ¡Wow! ¡Excelente! ¡Amazing! ¡Sorprendente! José Ricardo, el audio. Como que algunos están teniendo problemas Hi. con el audio, ¿verdad? ¡Hi! ¡Hello! Ricardo José. Porque ahí se nos quedó congelada la imagen de José Ricardo. ¿Sí? Ricardo José, cuénteme cómo va con su tarea en la plataforma. ¿Cómo vamos? Ya Tini, terminamos el. creo. Ok, José Ricardo, ¿cuántas unidades ha terminado? Cuénteme. Las unidades, las 3 unidades. Va, entonces es de ir tratando de iniciar la unidad 4, ¿verdad? Porque recuerden que en algunas ocasiones es de escuchar varias veces, ¿sí? Y recuerden un tip, cuando es la contracción del verbo to be o del posesivo, tenemos que utilizar el apóstrofe, porque si usted utiliza la coma, la comita que va arriba, se lo toma como erróneo y usted dice, pero ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y no, ¿verdad? Tiene que ser el apóstrofe, si no se lo tomará como incorrecto siempre, ¿de acuerdo? Perfecto. Y Ricardo José, congratulations, José Ricardo. Y Ricardo José, ¿cuántas secciones ha terminado? Igual las 3 terminé ya empezando la 4. Ok, excelente. Thank you. Lucas, hello Lucas, nice to see you. Lucas, hello. Hello. Ajá, Lucas, tell to the class, cuéntele a la clase cómo va en la plataforma, pero encienda la cámara para ver si sus compañeros le creen. Ya vamos a verificar, ya voy a ver en la plataforma. Ok, ¿cuántas unidades ha terminado, Lucas? Las 3. Las 3, muy bien. Entonces es hora de ir empezando la 4, ¿verdad?
Hey, okay. Tenemos a Brenda Melissa. Congratulations, class. I am so glad that all of you have been working in the platform. Me siento muy contenta, muy alegre que todos estén acá y que también han estado trabajando en la plataforma. Remember, practice makes perfect. Recuerden, la práctica hace la perfección. Hello, Brenda. Brenda Melissa. Hello, hello. If you activate the camera and say hello to the class, because after a week, porque después de una semana, ¿verdad? Sí se recuerda de sus compañeros, ¿verdad? Sí, Brenda. Look at those beautiful faces. Mire esas caras tan lindas. Mm-hmm. Ok, William Orellana. Hello. How are you? Welcome. I'm fine, teacher. Ok, William, cuéntenos. En la última clase, ¿qué fue lo que vimos, William? ¿Se recuerda? A ver, William, ¿qué fue lo que vimos en la última clase? Trate de recordarnos. Hello, ¿se recuerda, William? Hola. La preposición, teacher. Prepositions, ok. Bien, miren, voy a pasarles lista, ¿verdad? Y les voy a tomar una foto para que comencemos ya, porque hay que tomar bastante tiempo para que practiquemos el speaking, ¿ok? Adam Vladimir, absent. Ana Beatriz, absent. Beatriz Elizabeth. Beatriz Elizabeth. Estaba por acá. ¿Qué le pasó? Perdió la conexión, Beatriz Elizabeth. Sí, como que perdió la conexión. Bueno. Se unió, pero perdió la conexión. Ya va a regresar. Brenda Melissa. I'm here, teacher. Ok, great. Thank you. You're here. Excellent. Denis Fernando, absent. Edgardo Vladimir, absent too. Flor María. Flor María Noyola, ok, great. Inés Guadalupe Moreno de Urquía, absent. Jocelyn Alejandra Flores Ábrego, absent. José David Martínez, absent. José Elmer Sánchez Hernández, absent. José Ricardo Teresón, José Ricardo Teresón, no, I'm no, here. Okay, magic is here. If you touch the microphone, magic appears. Aparece la magia. Josué Ernesto Campos. Bucaro. I'm here, teacher. Thank you, Josué. Joshua. Lidia Aide. Lidia Aide is absent. Loida. Loida Eunice. Thank you, Miss. Great. Lucas David Hernández. Lucas. I'm here, teacher. Okay, thank you. Luis Eduardo. Luis Eduardo Castaneda. Luis Fernando Estupiñán, absent. Nuria Marilú, is absent at the moment. Ociel Antonio, absent. Ruth Elizabeth, absent. Sandra María Chávez, absent. Jasmine Susana, Jasmine, is absent. Okay. Jensi Lisette, absent. Yesenia Patricia Pérez de Avelar. I'm here, teacher. Okay, thank you, miss. Ricardo José Flores Rivera. Ricardo. Present. Thank you. Present. Thank you so much. Okay, José Ricardo, great. And William Orellana, su nombre completo, William. William Ernesto Orellana Carranza. William Ernesto Orellana Carranza. Yes. Okay, great, Carranza.
Thank you so much. And here we go. Okay. Let's get started, class. What do you remember we studied in the previous day? Ah, but before, we're going to take a picture. Today, count of three, let's smile. One, the best smile, Josue. Okay. One, two. Ay, no, Ricardo José, a smile, please. Una sonrisa, Ricardo José, vamos a tomar la fotografía. Y Lucas se desapareció, ¿por qué? Pues, no le tengan miedo a las cámaras, no tengan pánico escénico. Ok, one, two, three, here we go. Cheers. Vamos a ver si nos salimos con los ojos cerrados. Y acá les comparto. Ay. Dame que... Este WhatsApp como que se está actualizando. Veamos acá. Okay. There you are. Y entonces, ¿ya vieron la fotografía? ¿Sí? ¿Cómo salimos? Ah, happy faces. Very good. Acá me dice alguien que en unos minutos se va a conectar, pero no sé quién es porque no me dice el nombre. Debe ser alguno de sus compañeros, ¿ok? Ociel is here. Hi. Hi. Okay, I'm going to take your attendance, Ociel. ¿Y su nombre completo, Ociel? Ociel Antonio Solís Chafoya. Ok. Ociel, ¿usted es primera vez que se une a la clase? Sí. Ah, ok, perfecto. Free time. Ya le explicaron lo de la plataforma, ¿verdad? Sí. No, en realidad no. ¿Y a William? Sí, ¿verdad? William ya va terminando, ¿verdad? En la plataforma de aprendizaje. Yes, empezar la 4. Ok, muy bien. Vaya, entonces iniciamos y hacemos un repasito general para que nos vayamos ubicando. Okay? Here we go, class. Good, very good. Ok, today is our class number 3. The welcoming is the very first activity of I. Okay, the objectives, one of you is going to help me reading the objective for today. We're going to have a feedback or review. Vamos a tener un repaso de lo que vimos anteriormente. I'm not wearing boots. Es lo que vamos a trabajar ahora, the clothes we wear. Okay, las prendas que vestimos. Colors, possessive, and the wrapping up. And here I have what I was telling you about class. The objectives, and then the specific objective and the class objective. I need one volunteer to help me reading this, please. Un voluntario que me ayude a leer los objetivos, por favor. Only one. Uy, nobody. Nadie me va a ayudar a leer los objetivos. I'm going to cry. Okay, Brenda, thank you. Okay. Okay. Uh-huh. Okay. Specific objective. Students will learn clothes vocabulary. Particularly clothes which you wear for work and for leisure. At the end of the class, will you be able to use clothes vocabulary, particularly clothes which you wear for work and leisure? Thank you so much, Miss. I appreciate. Okay, so as Brenda helped us reading class, in the specific objective, what are we going to do today? You as students will learn clothes vocabulary, okay? Particularly clothes which you wear for work and for leisure, because we wear formal clothes to go to work, yes? And for leisure, casual or informal.
But in some workplaces, there is a dressing code. In some others, there is not. For example, in a call center, there are some call centers and special accounts which let you go to work in pajamas, okay? Wearing pajamas, but in others, no. It is not allowed. So the class objective is that at the end of the class, you will be able to use clothes, vocabulary, particularly clothes, which you wear for work and for leisure. For leisure, para el tiempo libre. Your free time or leisure time, okay? Acá tenemos un recordatorio sobre las evaluaciones. ¿Me lo va a leer alguien de ustedes en español, por favor, para recordarlo? ¿Quién será esa persona que nos va a ayudar a leer esta slide? Así tal cual como está en español, no la vayan a traducir. Le vamos a pedir a... Tal vez Yesenia nos puede ayudar a leer. Yesenia. Ok. Tareas y evaluaciones. Es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Las tareas se encuentran en la plataforma y se recomienda trabajar en ellas justo después de cada clase. Puede adelantar contenido. Todas las tareas de los temas ya cubiertas tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a INSAFOR semanalmente. Material de apoyo será compartido en criterio del profesor de formato digital. Perfect. Thank you so much. Creo que acá estamos claros, ¿verdad? Porque tienen que ir adelantando su trabajo, porque automáticamente ahí la plataforma va generando sus calificaciones y ese reporte se envía semanalmente a INSAFORM. Entonces, la sección 3 y el midterm ya tiene que estar terminada porque fue en la semana 2. Ahora ya vamos por la semana 3, entonces ya tienen que ir sobre la semana 4, ¿verdad? Recuerden que únicamente tienen examen en la semana 2 y el examen final, ¿sí? Que sería ya en la semana 4, sería la sección 5 y el examen final, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para Ociel, que es su primera clase hoy, las normas de convivencia es el respeto mutuo, ¿verdad? Y siempre con el micrófono en silencio, siempre el micrófono en silencio, unless you are told not to do so, a menos que se le pida que no lo haga para que participe en la clase, que active el micrófono. La lista de asistencia, según el programa, yo les tomo la asistencia, pero Zoom automáticamente les toma la asistencia desde el instante que usted ingresa, ¿verdad? El nombre completo como usuario, la cámara encendida, participación 100% activa en los breakout rooms, el uso de chats, tenemos WhatsApp y también tenemos acá vía Zoom, ¿verdad? Levantar la mano siempre que vamos a participar. Y siempre mantener el respeto mutuo, ¿verdad? Eso sí es obligatorio. Y pues tratar a los demás con cortesía, respetar la opinión de los demás. Si yo sé algún contenido, compartirlo con los compañeros de forma muy amable, ¿verdad? Y si alguien sabe más, pues lo va a compartir conmigo, ¿de acuerdo? Y luego tenemos acá las asistencias, mínimo es 80%. El avance y desarrollo de la plataforma de aprendizaje es obligatorio. Cuando terminan las clases, cuando inician las clases hasta el día que termina, son 2 horas clase, ¿verdad? Que en este programa estamos siguiendo. Por lo tanto, se espera que sea 120 minutos de asistencia de ustedes que marca Zoom, ¿sí? Tener la cámara encendida es hora reloj que estamos trabajando, 60 minutos cada hora, pero como nos reunimos 2 horas en cada sesión, son 120 minutos. Se aconseja trabajar ejercicios en plataforma de clase, del aprendizaje, ¿verdad? Para que usted pueda obtener un diploma, ¿sí? Y aquí vamos, miren, descriptions, words for descriptions, ¿ok? Y ya vamos a iniciar con la plataforma y las palabras de descripción. Le quiero preguntar, ¿o si él ya se unió a la plataforma de aprendizaje? En realidad no, no le sabría decir cuál es la plataforma de aprendizaje. En su correo le compartieron información, ¿sí? Ah. Vaya, entonces le voy a mostrar, creo que
vamos a ver, acá. Le voy a mostrar lo que me comparten a mí, pero obvio que a cada quien le comparten su usuario y todo lo demás, ¿verdad? Los links. Entonces, vea usted, mire, es algo parecido a esto, ¿verdad? Entonces, acá tiene el horario de la videoconferencia, las fechas de ejecución, código del grupo. Acá ya se unió al grupo de WhatsApp, ¿verdad? Sí. Vaya. Entonces, acá tiene usted URL de la plataforma de aprendizaje. Usted hace clic ahí, ¿de acuerdo? Y cuando hace clic en ese link, lo va a llevar a la plataforma. Le va a pedir que se registre. Le va a pedir su correo, el correo con el que usted se registró en inglés corporativo, ¿de acuerdo? Y luego escribe la clave que le han compartido. De acuerdo. Que es una clave genérica. Ingresa y comienza a trabajar. Usted está un poquito atrasado porque es su primera clase. Entonces tiene que trabajar bastante porque para el próximo lunes que tenemos clase, ya debemos de ir por la unidad 5, ¿sí? Porque en ocasiones, sí. Si nuestro internet está un poco débil, no nos permite avanzar. Y si hay tormentas, ¿verdad? Como una que hubo hace como 2 semanas, en la que hubo desgracia con árboles caídos y bueno, todo lo demás. Entonces eso no nos permite a nosotros avanzar como es en línea. En la medida de lo posible vamos avanzando lo más que se pueda ustedes en la plataforma de aprendizaje para que el día que nosotros terminamos la clase ya se ha mandado el reporte, ¿verdad?, de sus trabajos y se va avanzando en los diplomas de ustedes, ¿sí? Entonces, en ese entender, Ociel, yo espero que usted se ponga al día, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Perfecto. Ok, great. And now, yes, let's get started. Y ahora sí, comenzamos a trabajar. Y vamos a recordar en la plataforma, ¿dónde estaba? Permítanme. Okay, here we go. Hoy sí, vamos a iniciar ya, nos ubicamos con la plataforma correspondiente. We have here WH questions with B, and we are going to remind, okay? Vamos a recordar la estructura de esto porque la mayoría ya terminó esto, ¿sí? Entonces no hay problema, pero si hay alguna duda la aclaramos en este momento, ¿de acuerdo? And here we go. Hi everyone. In this class you'll learn how to form WH questions with B. The first thing that I would like to explain is the WH words. Whenever we say WH words, we refer to the following. Who, what, when, where, how, why. On your screen you can see these words display. Let me write the rule to follow in order to form WH questions would be. You're going to have a WH word plus the verb to be plus some kind of pronoun or complement. Let's take a look at some of the examples on the screen. What's your name? And the answer for that type of question is, my name is Jill. Who's that? And the answer for that type of question is, he's my brother. Who are they? And the answer for that type of question is, they're my classmates. Where are you from? And the answer for that type of question is, I'm from Canada. How old is he? He's 21. Where are they from? They're from Rio. How are you today? I'm just fine. What's he like? He's very nice. What's Rio like? It's very beautiful. Now it's your time to practice making some examples of your own. First, I would suggest for you to ask and answer those questions for yourself.
And then for your friends and relatives, remember, the more you practice, the easier this concept will become for you. Okay, class. I'm going to ask you some questions. In here, you are supposed to write questions associated to this topic. Did you do it? ¿Hicieron estas discusión? ¿Escribieron acá? Tienen que hacer clic en añade una publicación y ahí vamos a escribir las preguntas que vamos a generar en este momento. ¿Sí? ¿Escribieron ahí o no escribieron en el tema de discusión? No. Ah, entonces es el momento. Vea. En ese no nos había dicho. Sí, pero siempre hay que, porque ahí es escribir unas cuantas, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles serían algunas de las preguntas que podríamos escribir? Las escribimos ya y si es posible, las agrega en este momento, ¿de acuerdo? Las vamos a hacer en común. Ustedes me las dictan. ¿Ok? Hello. Preguntas con WH question. Las más comunes, ¿cuáles son? What's? What's your name? What's your name? Excelente. Ya ven que no cuesta. What's your name? Okay. What's your name? Don't forget the question mark at the end. Okay. No olviden nunca el signo de interrogación cuando es una pregunta. What's your name? Otra pregunta con WH question que podríamos entrar. Where are you from? Excelente. Amazing. Where are you from? Okay. Y así sucesivamente, ¿sí? Y ahí van viendo ustedes, ¿ok? What's your name? How old are you? Ok, excelente. Solo que les voy a dejar de compartir porque aquí hay alguien que me tiene con LGG y ahí a LGG no lo tienen registrado, entonces Zoom no le va a dar la asistencia. Me regala nombre completo. ¿Quién se ha conectado con LGG Pad F2 8.0? Para renombrarlo. ¿Dónde está? Aquí. Ok. Acá tengo un usuario, un caballero. Nombres y apellidos, por favor, para renombrarle. Ay, sí, bien sabe, ¿verdad? Dígame su nombre y apellido, pero active el micrófono. Y los demás siguen escribiendo las preguntas, please. Vaya nombres y apellidos, lo voy a renombrar, niño. Yo soy, va. Ay, ¿quién más, pues? Vaya, regáleme. Full name, nombre Luis completo. Eduardo. Eduardo. Luis Eduardo. Luis Eduardo. Raimundo Castaneda. Raimundo con Y. Castaneda. Sí. Ok, muy bien. Change. Sí, porque si no, no me le va a dar Zoom los minutos de asistencia. Ok. Y acá le vamos a poner. Luis Eduardo. Bien, Luis Eduardo. Entonces, seguimos con las preguntas, ¿verdad? Y ahí mismo la van escribiendo. Entonces, teníamos, what's your name? Where are you from? Y ahora, how old are you? How old are you? Great. How old are you? How old are you? Excellent. Another question? ¿Otra pregunta? What do you like? What's he like? ¿Cómo es él? What's he like, ¿verdad? ¿Cómo es él para describirlo? Uy. What's he like? Another one? Which? What time is it? Ah, very well. What time is it? What time is it? Excellent. Do we have another question? ¿Otra pregunta? Which is your favorite? Which is your favorite? For example, vanilla or chocolate ice cream.
which is your favorite? Vanilla or chocolate ice cream? Yeah. Another one. Where do you work? Where do you work? Excellent. Where do you work? Great. Another one. Why? Where do you kind? Hmm? Where? Where do you kind? Do you? Where do you? Kind. Kind, what do you mean? Encontrar. Where do you find? ¿Dónde encuentras qué? No sé, una persona. Entonces sería where are you? ¿Dónde estás? Sería where are you? Con el verbo to be, where are you? ¿Dónde estás? Where are you? ¿Ok? Teacher, is correct. Why you cry? Why do you cry? ¿Por qué lloras? Why do you cry? Why do you cry? Ajá, ¿por qué lloras? Or why are you happy? ¿Por qué estás feliz? Why are you happy? Yeah, why are you happy? ¿Me escuchan? Yes, excellent. Sí, le escuchamos. Okay. No sé si, how are you? Excellent. Yes, very well. How are you? How are you? Vaya, miren, ya están todas las preguntas. Uy, más de 10 preguntas para que suban ahí a la plataforma, okay? Cuando las hayan escrito, me avisan para que pasemos al siguiente tema, ¿de acuerdo? These are called information questions. A este tipo de preguntas se le llama information questions. ¿Por qué? Porque usted está pidiendo o solicitando información. How are you? I am fine. Okay. Mientras que a las otras se les conoce como yes, no question, donde solo tenemos la posibilidad de contestar de forma afirmativa o negativa. For example, if I say, do you work in the same company? Yes, we do, or no, we don't. Yes, or yes, I do, or no, I don't. Pero en estas, no. How old are you? Le están preguntando su edad. Usted tiene que dar información sobre su edad. What time is it? Tiene que decir la hora. Está pidiendo esa información. Where are you from? I am from San Salvador. El Salvador. No va a decir yes, I am, or no, I'm not, ¿verdad? Sino es a dar información. Por eso se les llama WH question or information questions. Le llamamos WH porque todas inician con WH, excepto how. Pero tiene las letras W y la H, ¿sí? Por eso se considera parte de este grupo, ¿ok? If you have any question, you let me know. When you finish, you tell me, finish, teacher. Cuando terminen, me dicen, finish, teacher, ¿ok? Recuerden que las tienen que subir a la plataforma ese espacio, ¿verdad? 3.10 en la parte de discusión, agregar tema. Teacher, ¿me copia? Yes, le oigo. Sí o sí, él se escucha todo. Y aquí todo es grabado. Recuerden que todo está siendo grabado, ¿verdad? Desde el momento que ingresamos. Y si quisiera silenciar el micrófono. Entonces ya no lo voy a escuchar. Lo tiene que silenciar. Ok, silencia el micrófono. Excelente. Cuando hayan terminado, me dice, lo conectan, ¿verdad? You activate your microphone and you say, finish, teacher. Le iba a comentar de que tengo un problemita ahorita, que yo solo estoy tomando clases ahorita por el momento. Creo que solo esta va a ser.
es con el teléfono. Ya la otra clase, yo ya me conectaría ya con la computadora. Perfecto, entonces, ¿sabe qué? Como ahí creo que se les complica un poco más trabajar con la plataforma, ¿verdad? Simultáneamente. Sí, entonces, escriba las preguntas, eso están haciendo algunos, o le toman una screenshot y luego la sube. Va. Ok. Teacher, en el 3.10 dijo que se iban a escribir esta, ¿verdad? Sí, justo en lo que hemos estado viendo. Permítame, ya le comparto. Sí, porque no ha terminado de copiar. Sí, ya solo para ubicarle. Acá está de 3.10, WH question with B, ¿sí? En esa es. En la parte de abajo, ¿verdad? Hacen clic en el botón azulito donde aparece agregar a la discusión, agregar tema a la discusión, y ahí le va a quedar guardado, ¿sí? Ok. Remember, you tell me finish, teacher, when you finish. Al terminar, me avisan, por favor, para que pasemos a la práctica. Finish, teacher. Thank you. Great. Finish, teacher. Thanks. Two more minutes. Finish, teacher. Great. Amazing. Finish, teacher. Excellent. I'm finished, teacher. Thank you. Finished, teacher. Okay, here we go. So it means that we can continue. O si él finished. O si él tiene anclado esto. Yes. Finish. Okay, excellent. Okay. Now let's continue, and here we go. Bien, ya habíamos estado trabajando en la unidad 13, ¿recuerdan? Sí, ¿verdad? Hola. Entonces, acá miren, descriptions, ¿ok? He's handsome. Okay, over here we have some adjectives. He's tall, he's short. Para en inglés, recuerde, para expresar que una persona es baja de estatura, no decimos small, short, porque small es para talla de las prendas que vestimos, ¿sí? Entonces decimos he's tall, he's short. She's heavy, para decir de una forma amable que es gorda, ¿verdad? Gordita. Entonces, heavy. Es pesadita, heavy. She's thin, de opuesto, she's thin, ella es delgada. He's handsome, she's very pretty. Para un caballero es handsome, guapo. A una mujer nunca le vamos a decir she's handsome, no. Y a un caballero nunca le vamos a decir he's pretty. Le vamos a decir he's handsome, she's pretty, she's beautiful, pero good looking se puede utilizar para ambos.
He is handsome. She is pretty. He is good looking. She is good looking. They are good looking. Ellos son guapos. Good looking lo podemos utilizar tanto para sexo femenino como masculino en singular o plural. Pero pretty nunca, ni beautiful para un hombre. No, no, no. Handsome solo para caballeros también. He's quiet. Él es tranquilo, callado. She's talkative is the opposite. Ella es muy platicadora o parlanchina. She's shy. Ella es tímida. He's funny. Él es divertido. She's serious. ¿Ya? She's really friendly. Ella es realmente amigable. Friendly, amigable. Okay. So we have, he's really tall. He's short. She's a little heavy. She's thin. He's handsome. She's very pretty. They're good looking. She's really friendly. He's quiet. She's talkative. She's serious. He's funny. She's shy. And then what do we have in here? I'm not wearing boots. ¿Verdad? Yo no estoy usando botas. Remember that in English, we don't say, I am not using boots. No, I am not wearing boots. No estoy usando o no estoy vistiendo botas. El verbo es wearing. No es using. And then we have here the clothes, okay? The clothes for work and the clothes for leisure or your free time. And then we have shirt, tie, belt, jacket, coat, shoes, raincoat, dress, high heel shoes, zapatos de tacón alto. If I say short heel shoes, zapatos de tacón bajo. Scarf, bufanda, blouse, dress, raincoat, abrigo para la lluvia. Then we have the clothes for leisure, las prendas de vestir para nuestro tiempo libre. Hat, gloves, son guantes, gloves, boots, jeans, sweater, t-shirt, cap, shorts, socks, sneakers, pajamas, swimsuits, okay? And we have a pair of blue jeans, pants, a pair of shoes, okay? Questions about this? Now you are going to describe the clothes that you are wearing right now. What are you wearing? I am wearing a pink blouse. I am wearing a black pair of pants. I'm wearing a pair of black shoes. I'm wearing a pair of eyeglasses. Eso es lo que yo estoy vistiendo. ¿Y ustedes qué están usando ahora? ¿Cómo están vestidos este día? Eso se van a preguntar y responder en este momento, ¿ya? And the question is, what are you wearing? What are you wearing? What are you wearing today? ¿Qué vistes ahora? ¿Cómo andas vestido? Okay. The question is, what are you wearing today? And then you are going to answer, I'm wearing, yo visto o estoy usando, I'm wearing, y comienzan a describir, ¿sí? Utilizando los colores, ¿verdad? Y las prendas de vestir, the clothes you wear. What are you wearing today? I'm wearing blah, 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 okay? And I'm going to transfer you to the breakout room so you can ask and answer, okay? Do you have any question about the activity? ¿Tienen alguna pregunta sobre la actividad? Nobody is going to write. No, you just describe, okay? Solo describimos nuestras prendas de vestir. Ready? ¿Listos? Ready. Okay, here we go. I'm going to transfer you to the breakout rooms.
Okay. Open your eyes, big, because right now I'm going to send you the invitation so you can join the different groups. Les envío en este momento la invitación para que se unan a los diferentes equipos de trabajo. Here we go. Okay, go to your groups. Please, everybody asking, what are you wearing today? Y contestando, ¿verdad? Okay. Thank you so much. Thank you, thank you. Thank you. Okay, Loida, we need you in group number four. Loida. Loida tiene problemas con la conexión. La necesito en el equipo tres, uno. Loida. Okay, great. Here we go. Sería, I'm wearing t-shirt gray and short red. No. Ya no. Vi, no está vistiendo eso. No es de ese color el short. No, mentira. Miren, en inglés primero decimos el color. For example, I say, I am wearing a pink blouse. I am wearing a gray t-shirt. Okay? T-shirt. No es teacher, a white teacher, no, porque teacher es maestra o maestro. T-shirt. Ok, José Ricardo. What do you say? Cap. Gorra. Cap. Cap. Ay, ya, así, ah. Ahí la ilustración la tenía. Cap, ok. So you are wearing a white and blue cap. White and blue cap. Recuerden, primero van los colores y luego decimos la prenda de vestir, ok. Yeah. Okay. Okay, continue. Entonces sería, I'm wearing gray t-shirt and red short. Excellent, that's it. Ya ve que sí, ya ve que no estaba diciendo lo que decía. Okay, bye bye, continue. Bye. What are you wearing today? Okay, I'm wearing black. Fíjese que yo acabo de hacer una, no sé si así es, va. Yo decía, what are you wearing today? Ahora usted, yo la respuesta que puse, I'm wearing a t-shirt today. Eso puse hoy, no sé si hace la buena. ¿Y qué color es la t-shirt? The t-shirt is a red. Tendría que ser wearing a red t-shirt. Excellent, that's it. And are you wearing a short or pants, jeans? It's a short. And what color is the short? It's red. Okay. It's red too. Okay, and I'm wearing a red short. Yeah. That's okay. Very well. Okay, continue, class. Okay. Vaya compañeros, ahora ustedes. Lucas, Ociel, and William, it is your turn. Ladies was first. Ladies first, ya pasó, ya ella es la única señorita y ya participó. Ahora le toca a los caballeros. What are you wearing today? Tienes que describir las prendas que andan vistiendo este día, ¿ok? Ok, William. I am wearing today t-shirt color black, jeans color blue, sneakers. Okay, but William, you have to say first the color. For example, you say, today I'm wearing a black t-shirt. Yeah? Black t-shirt. Y ahí ya decimos de qué color es. I am wearing a black t-shirt. And your shorts or pants are, what color are they? Blue. Ah, is it jeans, pants, or shorts? Jeans. Ah, and I'm wearing a pair of blue jeans, yeah? And your sneakers, what color are they? It's color black.
And a pair of black sneakers. A pair of black sneakers. Now, Lucas and Ociel. And cheers. I'm wearing cheer color greens. I'm wearing a green shirt. Is it shirt or t-shirt? ¿Es camisa o camiseta? Camiseta. Ah, then you say t-shirt. T-shirt. Uh-huh. I'm wearing a green t-shirt. Okay. Okay. And shorts color. Black. Okay, so you have to say like this, Lucas. Okay. You say. Okay, I'm wearing a green t-shirt. Your pants. Hold it. What happened here? Okay, I'm wearing a green t-shirt. Your pants, Lucas, the color of your pants? Black. Black pants and your shoes? Lucas, the color of your shoes, Lucas? Lucas, ¿de qué color los zapatos? And ¿son zapatos o son sneakers? Sticker. And, uy. And a pair of black, negros son. Yes. In a pair of black sneakers. Primero decimos el color y luego la prenda de vestir, ¿de acuerdo, chicos? Black pants, a pair of black sneakers, green t-shirt, okay? Now okay. It is the turn for Ociel. Ociel, what are you wearing today? Hi, listen. Yes, I listen to you. What are you wearing today? I am wearing brown shirt, white shorts, and I am barefoot. Oh, barefoot. ¿Cómo dije descalzo? Barefoot, yeah, barefoot. Descalzo. Ay, niño. Okay, thank you. I am in the house. Oh, yes. Okay, that's why you are very comfortable. Okay, let's return to the breakout room. So, to the main session room. Regresamos. Let's get back. Ay, no. In class, let's wait for the other partners. Four students are still in the groups. But in 20 seconds, everybody must be back. Okay, here we go. Para Ociel y William les voy a mostrar en la plataforma.
Okay. Vean, después de lo que vimos el video, ¿verdad? Y el ejercicio que completaron, entonces viene el ejercicio 3.11, Knowledge Check. Y acá ustedes van a ir completando de acuerdo a las instrucciones que tienen tanto en inglés como en español para que no se vayan a confundir. Conversation, look. Entonces acá, oh, he's a new student. Usted hace clic acá y se le despliegan estos. Who's that? Where's he from? What's his name? Si yo tengo la respuesta, he's a new student, obviamente que no me está preguntando por el nombre. Where's he from? Tampoco me está preguntando de dónde es él, ¿verdad? Porque no me dice el nombre de ningún lugar. Entonces tendría que ser who's that. Usted hace clic aquí en who's that. ¿Quién es él? Oh, he's a new student, ¿sí? Lo completa y así sucesivamente hasta que llega acá. Cuando usted ha completado, hace clic en enviar y luego le envía al siguiente ejercicio, ¿de acuerdo? ¿Sí? Perfecto, entonces yo seguimos. Y tenemos acá, miren, en el 3.11, ¿verdad? El objetivo, adjectives to describe personality and appearance of people. Y acá es lo que acabamos de repasar, pero lo van a escuchar. Algunos ya lo escucharon porque ya pasaron esta unidad, ¿verdad? Y ya lo vimos. Yeah. Hi, everyone. In this class, you'll learn adjectives which describe the personality and appearance of people. Let's get started by listening and repeating adjectives. Okay. I'll go ahead and play the audio and you should listen and repeat. You listen He's and repeat. Really tall. He's really He's tall. Short. He's short. She's a little He's heavy. Short. She's a little heavy. He's thin. She's thin. He's handsome. He's handsome. She's very pretty. She's very pretty. They're good looking. They're good looking. She's really friendly. She's really friendly. He's quiet. He's quiet. She's talkative. She's talkative. He's serious. He's serious. He's funny. He's funny. He's shy. She's now, shy. What I would like for you to do is to give an example for each adjective that you learn. I would like for you to talk about a friend, a family member, coworker that you know whom you can describe with an adjective or adjectives that we just learned. For example, my friend John is really tall. My cousin Mary is a little short. My coworker Chris is a little heavy. After you do this, you should share your work in our discussion forums. Okay, now what are you expected to do? With these adjectives that we have been practicing, you are going to write some sentences and then you publish them here. Which are those adjectives? Okay, you are going to create your sentences. For example, if I say, you describe the people that you know. If I say, guys, for example, my son is tall. Okay, another one, my brother is talkative. Yes, pero ahí cada quien con sus oraciones, ¿verdad? My brother is talkative. I am serious, to tell you an example. Or you may say, my parents are a little heavy. ¿Sí? ¿Comprendimos? Y si tienen niños, my daughter is pretty, for example. ¿Yes? ¿Sí comprendimos? Teacher, una pregunta. Yes. ¿Cuántas oraciones tenemos que realizar?
Pues ahí pedían una por cada adjetivo, pero yo digo que con unas 6 que escriban, enough, ¿ya? Ok. Una 6, yes. Is pretty, no era solo para she. Por eso, y daughter no es mi niña, pues, o mi hija. Sí, okay. Ok, sí, fíjese bien. Buena pregunta, José Ricardo. Si nosotros sustituimos, my daughter es el sujeto de la oración. Si yo sustituyo my daughter y escribo un pronombre personal, ¿cuál es el pronombre personal que debería ir acá? She. She is pretty, ¿de acuerdo? Vale, pero algunas van a escribir así, miren. My boyfriend is handsome. Así van a escribir algunas chicas acá. Mi novio es guapo. ¿Ya? Or the boys may write my girlfriend is very pretty. For example, ¿ya? My girlfriend is very pretty. Another one that you could write. Michael. Yes. En la última oración que acaba de escribir es my girlfriend. Yes, thank you. Thank you. Bueno, I appreciate that. I appreciate, thank you. Bueno. Okay, tell me always. My coworker is friendly. Mi compañero de trabajo o compañera de trabajo es amigable, simpática, ¿ya? One more that you could write, una más que ustedes pudieran agregar. Hello. Considering the adjectives, right? If you say my aunt, mi tía, is thin. Mi tía es delgada. Pero si quieren decir que su tío es delgado, my uncle is thin. ¿Sí? My uncle is thin. Y luego lo suben ahí a la plataforma en el área de discusión, ¿sí? ¿Cuál literal es ese, teacher? Okay, I'm going to show it to you. It's in the platform, okay. 313. En la discusión, okay. Añade una publicación y ahí se le va a publicar y usted escribe las oraciones y luego clic en siguiente, ¿verdad? Y ahí le va a aparecer publicado, ¿sí? Ok. You tell me when we can move to the next activity, ¿ok, class? Me avisan cuando nos movamos a la siguiente actividad. And here you are the sentences. I'm finished, teacher. Excellent. Thank you. What about the others? Are you done? Shall we? ¿Podemos continuar? ¿Cuántas dijo que íbamos a escribir, teacher? 6 or 7, I think.
Aunque se pedía que una por cada adjetivo, ¿verdad? Bueno, está bien. Okay. Shall we go over to the other activity? ¿Podemos continuar con la siguiente actividad, chicos? Yes, teacher. Okay, let's move to the next activity. And here we go. This is reverting the adjectives that we are here. Y acá tenemos el acknowledge check, ¿verdad? Tiene su práctica. If you have to listen. Tienen que escuchar el audio y de acuerdo a lo que escuchan en la grabación van a contestar Karen is short or tall, de acuerdo a lo que van a escuchar acá. Cuando terminan, son cuatro preguntitas. Usted las envía, hace clic acá, miren en esta parte en enviar, en esta ventanita. Y cuando ya se ha enviado, clic en siguiente, ¿de acuerdo? Ok. So I click over here on the next one. It is uploading. And then here you have a listening. Ok. His first name is Zachary. Pero acá se recuerda que nosotros desde el primer día, ¿verdad? Estuvimos viendo the alphabet, ¿ya? Names and last names, spelling. Y acá deben tener mucho cuidado con los números de teléfono, ¿sí? Recuerden que se dicen one by one. In American English, we say 555. En Europa, en algunos lugares, se dice, por ejemplo, 88, pero no, acá en América nosotros decimos 718555888, pero si usted escucha, double five, for example, es dos veces el número 5, ¿de acuerdo? Or 3 times 5, ¿sí? Bien, entonces esta es práctica ya de ustedes, ¿verdad? Para que lo realicen. Listening, comprehension. Y acá también tenemos la conversación. Matt, Tony, this is my friend. Name is Jennifer Miller. ¿Se recuerdan que estuvimos viendo también los posesivos? ¿Sí? Hola. ¿Se recuerdan de los posesivos? Yes. Ok, yes. Muy bien. My, your, his. Y también estuvimos viendo, vimos los adjetivos posesivos y los pronombres posesivos, ¿de acuerdo? ¿Se recuerdan? Sí, lo vimos. Sí, lo vimos. Y acá, yes, miren, complete the conversation. ¿Qué instruction? Rellene los espacios en blanco con la forma correcta del verbo cero estar. Quiere decir que ya conjugado. Excuse me, you, Mrs. Brown. ¿Cuál será el? Are you? Ah, ok, solo sería are, ¿verdad? Are, la palabra que hace falta. No. I'm not. Am. Solo am. Am, porque como ya tenemos not, ¿verdad? Y sería no, I'm not. Y así continúan. Y luego, de acuerdo a este prompt que le dan, seleccionas cuál es la mejor respuesta. Goodbye, have a nice day. I'm just fine, thank you. Mm-mm. It's nice to meet you. Thanks, you too. Gracias, igual para usted o igual para ti, ¿sí? Esa sería la más apropiada. Cuando terminan, para los chicos que no han iniciado su trabajo en la plataforma, hacen clic en enviar, ¿verdad? Y continúan con su trabajo. Complete the questions and answer correctly. Complete the questions and answer correctly. What are it? What are these? No, because this is for singular. What are these? Porque este es para plural según lo que estudiamos, ¿sí? Y continuamos con completando la conversación. Acá, chicos, es de ponerle cuidado, ¿verdad? Con las preposiciones que estuvimos estudiando. Entonces, where are the keys? There
Y acá tienen la opción, de acuerdo a la imagen, the briefcase. They are on, next to, under, or in front of. They are on, porque están sobre o encima del briefcase. ¿De acuerdo? Continuamos y continúan ustedes completando la conversación. Hiroshi, are you and Michael from Japan? Yes, we are. Ok, muy bien. Y luego hacemos clic en siguiente. ¿Sí? Y tenemos, complete the conversation. Look, oh, he's a new student. Tenemos que completar esta pregunta. Hacen clic en la opción. Who's that? Where's he from? What's his name? Como no le está dando ningún nombre, no puede ser. Where's he from? No le está dando el nombre de ningún lugar. Entonces tendría que ser who's that? ¿Quién es él? Oh, he's a new student. Y de igual manera, cuando han terminado, hacen clic en enviar y luego al siguiente. ¿Sí? ¿Vamos comprendiendo? Y tenemos otro listening por acá. His first name is, ay, pero ese ya lo vimos. Este es el que estábamos viendo. Y aquí, completando siempre la conversación con el verbo to be, ¿de acuerdo? Check the correct response. Ya lo habíamos visto. Acá también. Acá íbamos. Y hoy vamos acá. ¿Sí? Yes, we are. Y completan esta conversación, ¿sí? Bien. Esperamos para que vayan viendo. Y ya se nos activó. Y tenemos Lesson Objective. Al fin llegamos a la número 4, ¿verdad? En esta clase aprenderán vocabulario sobre la ropa, el armario, sobre la ropa que se usa particularmente para trabajar y para descansar. Vamos a escuchar The Clothes Vocabulary, ¿ok? Hi, everyone. In this class, you'll learn clothes vocabulary, particularly clothes which you wear for work and for leisure. As you can see on the screen, the clothes which are on the image towards the left-hand side are for work, and the ones towards the right-hand side are clothes for leisure. Let's practice by listening and repeating the vocabulary. Clothes for work. Shirt. You have to listen and repeat, okay? Shirt. 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 Tie. Tie. Shirt. Tie. Tie. Jacket. 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 Pants. Suit. Suit. Blouse. Shoes. Shoes. Blouse. Scarf. Scarf. Skirt. Scarf. High heels. High heels. Raincoat. 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 Dress. 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 Clothes for leisure. Hat. Sweater. Sweater. Jeans. Jeans. Gloves. Gloves. Boots. Gloves. Cap. Cap. T-shirt. T-shirt. Short. 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 Stuffs. Sneakers. Sneakers. Pajamas. Sneakers. Pajamas. Swimsuits. Now is your turn to practice the vocabulary that we just learned. I would like for you to talk about the clothes that you wear for work and the clothes that you wear for leisure. If the clothes are not mentioned here, you should add them. For example, I wear a tie for work. I wear shorts at home. After you do this, please share your work in our discussion forums. Okay. So now you are going to classify the clothes that you wear for your leisure time and the clothes that you wear for work. I don't know if you have a dressing code at work. No sé si tienen un código de vestir en el trabajo. Yes.
usan uniforme? Yes. Yes, yes. Ah, okay. So let's classify the clothes we wear, okay? Porque luego lo tienen que subir al apartado del discussion, ¿verdad? Entonces, serían las oraciones. I clothe, ¿qué es lo que visten? I wear. I wear a clothes. I wear a uniform, ¿ya? A uniform for work. Sí, porque usan uniforme. ¿Qué más usan? Shirt. I wear a shirt. I wear shirt. A shirt for work, ¿ya? What else? A t-shirt. I wear, para ir a trabajar usan camiseta. Yes, it is. It's the shirt. Ah, okay. I wear a t-shirt for work. Okay. What else? What about the shoes? Are they formal or casual? Casual. Or sneakers? Casual. I wear different sneakers. I wear casual shoes for work. Acá lo que estamos diciendo es que utilizan zapatos casuales para ir a trabajar. No son serios, ¿verdad? Doesn't matter. Ajá, that's why they are casual. Por eso son casuales. What else do you wear? Do you wear a cap or helmet? ¿Usan gorra o algún casco? No. No. So, gloves, special gloves to work? No. Socks. I wear socks to work. Okay, very well. And now, what clothes do you wear for leisure time or your spare time, your free time? ¿Qué prendas de vestir usamos para estar en casa o para nuestro tiempo libre? I wear a short. I wear shorts for leisure. Sure. Yes. For leisure, yeah. What else? ¿Qué más? I wear T-shirts for leisure. Okay, I wear t-shirts. Sandalias. Okay, for leisure. I wear sandals. I wear caps. Yes. Gorra. Okay. Very well. I wear caps for leisure. Yes, I wear caps for leisure. One more thing that you, one more clothes or item that you wear. I wear short jeans or no? Do you wear jeans or maybe sneakers? Yes. Yes. Okay. I wear what? A pair of jeans for leisure. When you go to the movies, maybe when you go to the shopping mall. Yes? I wear face mask. Uh-huh. I wear a sneakers. I wear a pair of sneakers for en la primera oración le falta la L. For leisure. Hold it. I wear ¿cuál L? ¿Dónde? I wear a uniform for work. I wear a shirt.
I wear shorts for leisure. Okay, thank you. I appreciate your comment, okay? I wear shorts for leisure. I wear t-shirt for leisure. I wear sandals for leisure. I wear caps for leisure. I wear a pair of jeans for leisure. I wear a pair of sneakers for leisure. Uy. What about sunglasses for leisure? Do you wear sunglasses to protect your eyes from the sun? Para protegerse del sol? Sí. I wear a mascarilla. Sunglasses for leisure. ¿Y la mascarilla la usan para trabajar o para salir? Para trabajar. Ah, entonces la vamos a agregar en esta parte de arriba. ¿Sí? I wear face mask to work. Yes, to work. Okay, muy bien. To work. Vaya, mire Juan. And more, right? I wear shorts for leisure. I wear t-shirt for leisure. I wear sandals for leisure. I wear caps for leisure. I wear a pair of jeans for leisure. Excuse me, say it again. Los accesorios no entran ahí, por lo menos reloj, porque oí que mencionaba lentes y todo. Sí. Y el sol, y entra, como por decir, uso reloj. ¿Quién usa reloj? ¿Para trabajar? ¿Quién usa? ¿O para salir? ¿Quién usa reloj o earrings? También. Ah, I wear a watch for leisure. Y para salir también los earrings. I wear earrings for leisure. Yes. Okay, thank you. Excellent. ¿Y para poner que son lentes de lectura? Ah, entonces veamos acá. I wear eyeglasses. Eyeglasses son los lentes de lectura. Lo que uso yo, eyeglasses. Ajá, I wear eyeglasses. Estos son lentes para trabajar, para leer, para ver, no son para protegerme del sol. Aunque sí te protegen del sol porque llevan algo especial, ¿verdad? Como protector y también de la luz de los vehículos. Pero eyeglasses es básicamente para leer y para ver mejor. No sunglasses or cosmetic glasses o los lentes cosméticos, ¿verdad? Que algunas personas usan solo para, you know, for leisure. Okay, so you tell me when you finish and then we can move to the next activity, okay?
Okay, finish class. No, I'm not. Not yet. Okay, very well. So, 2 more minutes so you can finish. Remember to tell me. Okay, great, excellent. But I'm going to see who else is here. Feel... Yesenia, Patricia, I was thinking about you. And I finish. Josué Ernesto, Florianola, I'm checking. Finished. Okay, shall we move to the next activity? ¿Podemos movernos a la otra actividad or not yet? Yes. Okay, here we go. Great. Yes. Okay. So here we go. Here we're going to practice colors, okay? To describe. And we're going to practice this conversation. So I need you to pay close attention to the pronunciation class. Here we go. Hi, everyone. In this class, you'll learn the colors and you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real conversation. Let's start by looking at the image on the screen and listening to the colors. You should listen and repeat. Listen white. And repeat. White. Light. White. 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 Light brown. White. Gray. Light gray. Brown. Gray. Dark gray. Dark gray. 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 Beige. Light brown. Gray. Light brown. 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 Dark brown. Dark brown. Dark brown. Black. Red. Black. Red. Pink. Pink. Orange. 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 Yellow. Orange. Yellow. Light yellow. Green. Light green. Light green. Green. Dark green. Green. Dark green. Dark green. Light blue. Light blue. Light blue. 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 Dark blue. Dark blue. Blue. Dark blue. Purple. Now, purple. We're going to listen and repeat to a conversation which illustrates how colors are used to describe clothing. Let's listen and repeat. Great, our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? They're mine. Sorry. What I would like for you to do next is to practice this conversation. If you Okay, so you are going to practice this conversation, okay? You have it in your manual, yes? La tienen en el manual, ¿verdad? Workbench is... Okay, hold it. Let me see. In your manual. Wait. Where is it? As we went through this, and it is exactly at page 23. Okay, this one. Or you may take a screenshot if you want to. Okay, take a screenshot right now. Do you see it? No. Hi. I thought that I was sharing with you. I'm sorry. Okay, so here it is at page 23. Okay, here we go. If you want it's to take a screenshot. 24. Ah, no, 23. Okay. So if you want to take a screenshot, feel free to do it, okay? I'm going to magnify it for you so you can have a better, okay? Take a screenshot if you want to.
And here we go. We have the conversation between Pat and Julie. Great. Our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem. It's this new blue jeans. Whose jeans are they? Oh, they are mine. Sorry. Fíjense que se refiere a los jeans en plural, porque son dos piernitas, ¿verdad? Whose jeans is this? No. Whose jeans are they? ¿De quién son ellos? ¿De quién son esos jeans? ¿De acuerdo? So I need a volunteer to practice with me this conversation tomorrow for the class. One volunteer? Me. Okay, thank you. Okay, Brenda and Luis. Brenda is Pat and Luis, you are Julie. Okay, let's begin. One, two, three. Great. Our clothes are dry. Where is my new blouse? What is color it? Is it? White. Here's a light blues. I like blues. It's yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here is the problem. Is this new blue jeans? Who jeans are they? Oh, there are mine, sorry. Okay, very well. Class, please repeat after me. Great. 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 Our clothes are dry. Our clothes are dry. Where is my new blouse? Where is my new blouse? What color is it? What color is it? It's white. It's white. Here's a light blue blouse. Here's a light blue blouse. Is it yours? Is it yours? No, it's not mine. No, it's not mine. Wait. It is mine. It's a disaster. It's a disaster. Oh no. All our clothes are light blue. All our clothes are light blue. Here's the problem. It's this new blue jeans. It's blue jeans. Whose jeans are they? Whose jeans are they? Oh, they're mine. Sorry. Oh, they're mine. Okay, so you go to the breakout rooms, you practice the conversation as it is, and later you switch roles, okay? Y luego intercambian roles. La primera vez, por ejemplo, imaginémonos, Brenda fue Pat y Luis leyó a Julie. La segunda vez intercambian roles. ¿Por qué? Porque inicia Luis y luego continúa Brenda, ¿sí? Diga, ¿cuál era la pregunta? ¿Por qué, cuando dice de quién son estos jeans, por qué usa they y no usa it? Ya les expliqué por qué es plural. Porque no es un jeans. You say a pair of jeans. ¿Por qué? Porque son dos piernitas las que tenemos, ¿verdad? No es una sola. Ajá, pero ¿por qué no? A menos que diga a pair of jeans, un par de jeans. Porque es plural, jeans es plural. No termina en ese, pues. Sí, es plural. Whose jeans, fíjese. Whose jeans are they? Acá está, mire, también en la pregunta, para enfatizar.
¿De quién son estos jeans? Es un par de jeans. ¿Por qué? Porque son dos. También decimos a pair of shoes. Shoe es uno solo. Shoes es plural. Whose shoes are these? ¿De quién son estos zapatos? ¿Verdad? Lo mismo sucede con jeans. Es plural porque son dos piernas. Igual, lo que sucede es que en español nosotros hemos adaptado y adoptado la palabra jeans como singular, pero es plural. Recuerde que no es una palabra de español, ¿sí? Y usted dice en español, este jeans es el que me gusta, como que fuera singular, pero es plural, ¿sí? El nombre es plural. ¿De acuerdo, Luis? Yes, teacher. Sí, porque mire, son una pierna, otra pierna, por eso dicen jeans, plural. Pero nosotros lo tomamos como una sola unidad en español, ¿sí? Pero el nombre correcto es, new blue jeans, son estos nuevos jeans azules. ¿De quién son? Yes, Ricardo. Eso es igual como un ejercicio que está en la plataforma, que aplican también para lo que es los lentes. Exacto, así es. Porque mire, son dos espejuelos. Lentes ya es en español plural, pero nosotros decimos, alcánzame mis lentes, que es una unidad, pero está compuesta por dos espejuelos. Sí, es plural, porque el singular sería lente, ¿sí? Lente es singular, lentes es plural. Por lo menos yo sí tuve bastante, ¿cómo se llama? Dolor de cabeza con eso. Dificultad en realidad eso porque, o sea, lo estaba haciendo incorrecto. Estaba tomándolo como uno solo. Como que fuera en español. Y sí, sí, como se... Correcto. Igual yo tenía otra pregunta sobre eso de it's, que también se me dificultó en la hora de estar haciendo los ejercicios. Que sí, es... dígame. Hay un ejercicio que dice nice to meet you, entonces teníamos que agregarle nosotros algo y pues como pensaba que solo it's es solo para cosas, objetos, entonces yo tengo la duda por qué en el ejercicio me pedía que pusiera it's nice to meet you. It's nice to meet you. Por eso, nice to meet you, gusto de conocerte. It's nice to meet you, porque es un gusto conocerte. En inglés siempre necesitamos, para que la oración sea completa, un sujeto en la oración. Y el sujeto, it, es para singular, cosas, animales, objeto, pero también para neutro, cuando no lleva un género determinado. Entonces, es un gusto conocerte. It is. It's nice to meet you. Or it's nice to meet you too. Es la forma completa y formal, ¿sí? O sea, que si uno lo dijera... Formal. Sí, formal. Sería informal decir, I to meet you. O sea, no, es que eso no es correcto, no puede decir. Porque no se conjuga el verbo conocerte. Decimos incluso en español, es un gusto conocerte. A menos que diga, I am glad to meet you, I'm glad to meet you. Pero esa sí existe en inglés. Encantado de conocerte, porque el sujeto, yo estoy encantado de conocerte, ¿sí? Pero es un gusto conocerte, ahí no lo estoy. Yo, gusto de conocerte, no decimos, ¿sí? Por eso decimos, it is nice to meet you. ¿Ok, Luis? Ok. O sea que fuera, no existe la, simplemente decir nice to meet you too. ¿Cómo no? Pero si yo le digo a usted nice to meet you or it's nice to meet you, usted me complementa y me contesta nice to meet you too or it's nice to meet you too. Sí, la dos, o sea, están sería correctas. Sería una forma más informal decirlo. Nice to meet you, sí. Pero si le pide it's nice to meet you, si le hace un espacio ahí, tiene que poner it, ¿sí? It is. ¿De acuerdo? Okay. Gracias, José Ricardo, por los comentarios, porque así los compañeros lo consideran los que no han iniciado aún, ¿verdad? ¿Sí? Okay.
pregunta sobre la actividad que vamos a... Ah, yeah, you gave them 10, but you see, you learned it. Now you're sharing your knowledge. Está compartiendo su conocimiento. Pregunta sobre la actividad que vamos a realizar en este, momento, sobre la conversación, ¿no? Ok, entonces nos transferimos ya a los breakout rooms because time is flying. Here we go. Okay, I'm going to send you the invitation. Ya les envié la invitación. Luis Castaneda, ¿con quiénes estuvo en el equipo anterior? Hola, Luis. ¿Sus compañeros en el grupo anterior, Luis, para enviarlo a ese mismo grupo? Porque usted perdió la conexión por un ratito. Vaya, lo voy a enviar al equipo 1 con José Ricardo y Josué, ¿le parece? En este momento le invito... Le envío, con ellos estuve. Ok, vaya, acabamos. Le envío la invitación, ok. Loida, go to your group, please. Yo, Loida, join your group. Ok, Luis, ¿recibió la invitación? Ok, great. Here we go. There's a light blue blouse. It is yours? No, it's not mine. Wait. It is mine. It's a disaster. It is mine. It's a disaster. Oh, ahora oh. Ahí voy, va. Sí, oh no, ajá. Oh no. Are your clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Creo que sí. Ahí me avisa si les aparece. Vaya, dale, pues. Permín, igual la voy a mandar al grupo. Para ¿les ver aparece? Si... No. ¿Ahora? Yes. Sí. Va. Bye. Entonces, practice. Great. Our clothes are dry. Where is in the blues? My color. Is white. ¿Quién va a responder, po? Usted conteste, usted conteste. Es que miren, definen, vaya, primero quién va a hacer la conversación, Yesenia y Ricardo, y luego Flor y Ricardo, ¿les parece? Okay. Okay. Vaya, porque okay. Todos tienen okay. Que intercambiar, vaya, comiencen. Ok, pues. Empecemos. Great, our clothes are dry. Where is navy blue? What color it is? It's white. Her light blue blouse. It is yours? No, it's not mine. What is mine is a disaster. Oh no. I your clothes are light blue. Here's the problem. Is this navy blue jeans? Whose jeans are they? Oh, they're me. Sorry. Right, your clothes are dry. Where is the new blouser? What color is it? It's black. Here, light blue hose. Is it yours? No, it's not me. Why it Mine. Is me? It's they, sir. Oh, no. Are your clothes are light blue? Where the problem is gloves, new blue jeans, dogs jeans, where they? Oh, they are my sorry. Okay. Ahora Jenny con. Un Flor. Pati. Dale, Flor. Pati. Cuando...
Dale, yo empiezo. Gray, our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue house. Is the yours? No, it's not mine. Why? It is mine. It's a disaster. Oh no. All your clothes are light blue? Here's the problem. Is it Ben's new blue jeans? Whose jeans are they? Oh, they my sorry. Empiezo yo. Great. All clothes are dry. Where is the blues? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Why is the mine? It's a disaster. Oh no. Our clothes are light blue. Here's the problem. Is this it? The blue jeans? Whose jeans are they? Oh, they're mine. Sorry. Bye. Okay, please repeat after me, class. Great. Repeat after me. Great. 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 Our clothes are dry. Our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. No, it's not mine. Wait. It is mine. It's a disaster. Oh no. All our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? They are mine. Sorry. Okay, very well. Remember, mine. Acá se lee de una vez. Is it yours? Uh-huh. What color is it? Okay. Now it's time to return to the main session room, okay? Okay. And here we go. ¿Ya qué? Sí, ya casi. Solo que no me deja. Si dejaran de compartir, por favor. Ahorita. Ajá. Ok, muy bien. Sí, porque un lápiz me marcaba y no me dejaba el cursor salir. Ok, let's get back. Regresemos, please. Okay. It's a disaster. Es un desastre esto. Ok. With all the clothes in the same color. Con el mismo color todas las prendas de vestir. Let's see. Okay, the others will be back very soon. And while the others get back, okay,
here we continue with our platform. Continuamos con la plataforma. ¿Ya? You have a partner with whom you can practice with. That will be great. If it's just you, I would still encourage you to practice on your own. Okay. Then we move to the next one. In this class, you will learn how to use possessives in order to describe belongings of things. En este momento, vamos a aprender cómo usar los posesivos para describir las pertenencias de las cosas, ¿sí? Y vamos de nuevo con los possessives. Here we go. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to use possessives in order to describe belonging of things. If you recall the conversation, it's a disaster, which you learned on our previous lesson. You heard how this topic is used. Let me quickly show you that conversation dialogue, and I'll point out the possessives in action. For example, if you notice the conversation, our clothes are dry. Where is my new blouse? Is it yours? No, it's not mine. I'm going to go ahead and grade those possessives that I want to emphasize on. In order to understand this topic, it's important that you understand the difference between possessive adjectives and pronouns and how they are used. So I'm going to draw a little chart to illustrate that. As you can see on this chart, if I talk about I will use the possessive adjective my and mine. If I talk about you, I will need to use your and yours. If I talk about he, I will need to use his and his. If I talk about she, I will need to use her and hers. If I talk about it, I will need to use its and its. If I talk about we, I will need to use our and ours. If I talk about they, I will need to use their and theirs. The next thing to understand about this topic is when exactly you use my or mine, for example. In order to explain that, I would like for you to look at the example on the screen. These are his socks. These socks are his. We want to keep the same example. So the first rule to learn is you will use possessive adjectives whenever the object is at the end of your sentence. For example, these are his socks. The object is socks. This is your umbrella. The object is umbrella. This is her car. The object is car.
And let me point out what I mean by object. Socks. Umbrella. And car. Now, you will use possessive pronouns whenever the object is at the beginning of the sentence or not mentioned at all. Let's work with the same examples to make sure that we don't get lost. These socks are his. This umbrella is mine. This car is hers. It's mine. The object, I'm going to grade out. And as you can see, the object is at the beginning, not at the end, as our previous example. The last thing that I would like to explain is how we can use contractions to express possessives. As you can see on the chart, under names, Pat's blouse, Julie's jeans, Rex's t-shirt. The apostrophe S means possessive. Whenever we say Pat's blouse, we are saying the blouse of Pat. However, we normally don't express the blouse of Pat. Instead, we use the contraction or the apostrophe S. Now it's your turn to give as many examples as possible. Talk about your possessions and the possessions of your friends, relatives, and coworkers. For example, my car is black. The black car is mine. My wife's dress is blue. The blue dress is hers. My co-worker's computer is white. His computer is white. Okay, now I'm going to point out something. Miren, les voy a recordar algo. Para cada pronombre personal hay un, así como les explicaba el presentador, ¿verdad? El speaker, en el video, hay un adjetivo posesivo y un pronombre posesivo, ¿sí? Si se recuerdan, tenemos I, es el personal pronoun, ¿sí o no? Entonces, el adjetivo posesivo es my. When you say my name is, my pencil is yellow, ¿yes? Okay. Y luego para este tenemos mine, ¿sí? Tenemos you. ¿Cuál es el possessive adjective para you? Your. Y el pronombre posesivo es yours. Yours. Con S, yours. Tenemos acá he. El adjetivo posesivo es his. E igual es, se escribe igual y se pronuncia igual el pronombre posesivo. Tenemos she como pronombre personal. Her es el adjetivo posesivo y el hers. Ok, muy bien con ese. Luego tenemos it. It's. Y el otro que es it's, que casi no se usan, ¿verdad? Tenemos acá we, our, y sería ours, nuestro, o nuestra, o nuestros, ¿verdad? Luego tenemos you, again, y es igual, your, yours. Y para...
they, tenemos their, their. If I say their names are Brenda and Luis, los nombres de ellos son Brenda y Luis. Okay. Y luego tenemos el pronombre personal, que se, perdón, posesivo, que sería theirs. Fíjense que lleva una S. Un aspecto a tomar en cuenta es que estos adjetivos posesivos siempre van al principio. Usted recuérdese siempre, my name is, ¿sí? Entonces, ¿cuándo va al inicio? Es adjetivo posesivo. Si va al final, entonces es pronombre personal. Un ejemplo. She is my friend. Acá estoy usando pronombre personal o adjetivo posesivo con my. Personal. No, es un adjetivo posesivo. My friend. Porque es mi amiga. Pero ahora voy a usar esta misma oración, la cambio con un pronombre posesivo y sería she is a friend of mine. Miren, va al final. Ella es mi amiga, es la misma oración, pero utilizando el pronombre posesivo es mine. Entonces, fíjense bien, estos adjetivos posesivos nunca van a ir al final, nunca va a ser la última palabra en una oración, ¿de acuerdo? Mientras que los pronombres posesivos sí pueden ir al, ahí es donde deben de ir, al final. No va a decir, mine, she is a friend of, no. O she is mine friend, it is incorrect. You say, she is my friend or she is a friend of mine. Y el otro posesivo que lo hemos adoptado de la lengua inglesa, por ejemplo, si decimos Ricardo's cafeteria. Ahí no hay problema, ¿verdad? ¿Qué queremos decir ahí? La cafetería de Ricardo. Muy bien. Or if we say, for example, Brenda's store. ¿Qué indicamos ahí? La tienda de Brenda. Ok. Or if I say, for example, Julie's Beauty Shop. Beauty Shop. La tienda de belleza o la sala de belleza de Julie. Sí, aquí creo que no tenemos problema, ¿verdad? Sí. Entonces recordemos, los pronombres posesivos van al final y para you lleva una S, para de ella lleva una S, para nuestros o nuestra lleva una S, ours, teacher. E igual para el your como plural y theirs, de ellos. Ajá, tell me, dígame. Para eso, esos pronombres, ¿verdad? Es que las personas que tienen nombres con S al final, solamente se le pone el apóstrofe. El apóstrofe, correcto, así es, muy bien. Exactamente como usted lo ha dicho. ¿Sí? Bien, entonces recuerden seguir trabajando en la plataforma. Si usted tiene algún problema en las siguientes actividades en la plataforma, puede escribir en el chat y le vamos a contestar. Si no, le escribe directamente al administrador del grupo, Cristian, y él le va a contestar, le va a ayudar bastante, ¿de acuerdo? Lo importante es que usted, las personas como William, where are you, y Ociel, comiencen a trabajar lo más pronto posible. Next class will be next Monday. El próximo lunes y martes tenemos clase, ¿de acuerdo? Necesito que se vayan actualizando, porque ya casi vamos a ir terminando. Después de esas clases solo nos quedan una semana más y terminamos, ¿de acuerdo? Pero la mayoría ya casi está terminando. So, congratulations. Very well done. Give it up for you, class. Give it up for you. Okay, aplauso para todos.
Aplausos para todos. Okay, yeah. To me, okay, excelente, Ociel, y él que no ha empezado todavía. Okay, le voy a tomar una picture para que terminemos de cuántos estuvieron presentes. Ociel, si puede activate your camera, si puede activar la cámara, Ociel. Okay, ajá, to the count of three, a la cuenta de tres, chicos y chicas. 1, 2, 3, now. Okay, para que nos hagamos con los ojitos cerrados. Okay, here we go. Okay, class, thank you for joining. I hope to see you next Monday, okay? Gracias por unirse. Nos vemos el próximo lunes. God bless you. Bye bye. Take care. Continue working in the platform. Bye bye. Continúe trabajando en la plataforma. Bye bye. Nice to see you. Take care. Happy birthday. Okay, have a nice evening. Bye bye. Bye. Hasta, disculpe una pregunta, ¿hasta qué selección se va a hacer esta semana? Tendría que ser hasta la 4 ya, ¿verdad? ¿Hasta la 4? Sí. Ah, pero yo tengo un problema con la lección 4. ¿Cuál es el problema? Que no le entiendo una... ¿Cuál parte es la que no entiende? Ahorita le explico dónde. Que no me carga esto. Ah, donde dice de los tiempos de digamos, de verano y todo eso. Ah, las cuatro estaciones del año. Ahí. Summer ahí. Y los climas. Eso es lo que yo no entiendo, porque de ahí todo lo demás lo he hecho. Vaya, entonces ahí es como es el clima en cada estación. If it is cold, humid or wet, ¿verdad? If it is breezy or windy, si hace viento en autumn or fall, it is windy. Summer, no, hot. No sé si se recuerda qué número de. No me recuerdo exactamente. ¿Sabe una cosa? Específicamente nos envía una captura vía WhatsApp para que le podamos ayudar, ¿sí? Este creo que es. Ok. No lo encuentro. Vaya con tranquilidad, lo busca, avance lo más que pueda y, ¿verdad? No se entretenga en una que le dé problema, avance con todas las que pueda y me... No sé cómo voy a ir. ¿Cómo envía captura. Envía captura de su problema y le vamos a tratar de ayudar, ¿de acuerdo? Cuando le cargue. Ok. Congratulations and see you next Monday. Y estamos pendientes, ¿verdad? Del chat. Bye bye, Liz. Bye.